el cava consolida su mercado nacional e internacional. Así lo ha constatado hoy el Consejo Regulador del Cava en la presentación de los resultados de 2013. El sector ha facturado 970 millones, un 1,63% más que el año anterior. Se han vendido más de 241 millones de botellas de cava, lo que representa solo un descenso del 0,77%. La expedición de cava en el 2013 ha sido buena. Yo creo que consolida las grandes cifras del sector, que son más de 240 millones de botellas, de los cuales 160 casi se exportan, que nos convierte en el número uno del ranking de exportadores de cava elaborado, de cava, de vino espumoso de calidad elaborado por el método tradicional, por delante del champán, con lo cual es una satisfacción poder consolidar estos datos. Las ventas en el mercado exterior también experimentan un pequeño descenso del 0,92%, aunque el cava mantiene su trayectoria ascendente en el mercado mundial. Alemania sigue liderando el ranking de las exportaciones con más de 40 millones de botellas vendidas. También destacan Bélgica con un aumento del 9,5% en las ventas y Francia, donde las exportaciones siguen creciendo con más de 5 millones de botellas vendidas en 2013. Aunque la crisis económica ha afectado al consumo de cava, no ha tenido tanta incidencia como en otros sectores. Bueno, yo creo que el cava me atrevería a decir que el vino en general es una excepción dentro de la crisis en cuanto a los recortes y en cuanto a las dificultades. Hay que pensar que el mundo del cava está estructurado a base de empresas familiares, tanto en la viticultura como en la elaboración. Las empresas familiares tienen una capacidad de resistencia, de sacrificio y de esfuerzo colectivo de la familia que hace que es muy difícil que se cierre una empresa familiar, es muy difícil que se despida gente dentro de una empresa familiar, casi yo diría que no ha habido ningún ERE en el cava y por lo tanto yo creo que somos una excepción dentro del panorama, triste panorama de la pérdida de empleos en nuestro país. El Consejo Regulador del Cava insiste en que el sector debe apostar por la calidad, la mejor estrategia para alcanzar el número uno mundial.